Bueno, mis chateles, el día de hoy estamos en el cañón de Somoto. Estamos exactamente en el primer punto de control donde usted inicia la travesía en el cañón de Somoto. El día de hoy vamos a visitar uno de los sitios más visitados, hablando de turismo, acá en el norte de Nicaragua. Porque sí, el cañón de Somoto es el sitio más visitado por turistas nacional e internacional. Así que espero de que estén listos, mis chateles. Empezamos. Bueno, chateles, vean, estos son los recorridos que ofrece el cañón de Somoto. Está este, que es el recorrido corto de 3 horas y media. Está el recorrido medio, que es de 4 horas. Y el recorrido largo, que es de 5 a 6 horas, o sea, 12 kilómetros, chateles. También hay actividades complementarias, senderos, miradores y aventuras, 4 horas. Miren, chateles, aquí es donde empieza el río Coco. Imagínense, más de 700 kilómetros de río empiezan desde acá. Dicen que es la unión del río Tapacalí, que viene de Honduras, y el río Comalí, que viene de Cusmapa. O sea, esa es la unión que forman al río Coco o Segovia, como ustedes lo conocen. Más o menos cansado, mis chateles, este trayecto, pero bueno, lo bueno es venir a conocer, a que vengan a sentir el uno a uno con la naturaleza. ¿Y para qué? No lo voy a engañar, tienen que ir bien preparados, ropa cómoda, zapatos cómodos, traerse un bananito por ahí, agüita. Pues sí, chateles, el día de hoy, pues prácticamente lo que nosotros venimos a hacer es algo muy diferente a lo que vienen a hacer muchos turistas aquí al cañón de Somoto. O sea, lo que vamos a hacer el día de hoy es un poco de rappel en varios de los miradores. Vamos a realizar lo que es el rappel, si pueden fiarse allá. Los muchachos, ya vamos a empezar, nos vamos a tirar del primer peñasco, del primer risco. Y es una actividad muy interesante que ustedes la pueden venir a hacer aquí en Somoto, mi chatel y chatela. Qué calor en la ciudad, qué calor, es imposible de aguantar. Playa caminar, qué calor en la ciudad, calor. Qué calor en la ciudad, chateles. Y ya terminamos el primer risco donde estábamos haciendo rappel, bueno, haciendo los muchachos. Una experiencia muy espectacular que cada uno de ustedes pueden venir a realizar aquí en el cañón de Somoto. Hay varios miradores, hay varios lugares donde se puede hacer rappel, o sea, no solo es un lugar. O sea, podés tardar entre 3, 4, 5 horas andando, haciendo ese recorrido y practicando rappel por este lindo lugar. Qué calor en la ciudad, calor, calor. Qué calor en la ciudad, calor, calor. Qué calor. Miren, mis chateles, después de 7 kilómetros, o sea, que eso fue lo que nos lanzamos, 7 kilómetros el día de hoy,
ya nos espera nuestro riquísimo almuerzo aquí en el comedor El Cañón, que quedó ubicado en la entrada del Cañón de Somoto. O sea, riquísimo, riquísimo. Bueno, después de una gira de hoy, ya los muchachos están almorzando. Michael, ¿cuánto sale el costo de este tour? $16 les cuesta. ¿Sin transporte incluido? Sí, aquí en el Cañón. Cañón de Somoto. ¿Cuántas personas vienen al mes, estimado, ustedes aquí al Cañón? Estamos hablando que mensual estamos como 300 personas. 300 personas. Por la temporada que es baja, pero cuando en la temporada alta, diario puede ser 1,000 personas. 1,000 personas. Adelante. Ya tengo una sola. Y bueno, mis chateles, este ha sido el video del día de hoy. Aquí en esta maca me despido de ustedes. Espero que lo hayan disfrutado. Espero que les haya gustado esta gira del día de hoy. Y ya saben, de que si quieren formar parte de la familia de Cachimbe Axel Tour, suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas un nuevo video. Así que nos vemos a la próxima, mis chateles que anduvieron viendo esta nueva aventura que pueden venir a hacer acá en el Cañón de Somoto. Qué calor en la ciudad.